Fue de 5 grados, realmente fue una noche muy fría. Me duele muchísimo por las personas que están en la calle, pero sobre todo también me duele por los animalitos, los perros, los gatos, los cachorros, además las hembras que tienen crías y Sí. todo eso. Estos fríos, no sé cómo hacen estos animales para protegerse, y definitivamente es una irresponsabilidad del humano dejar estos animales botados en la calle. Pobres animales sin alimentos, sin agua, sin un lugar digno donde vivir. Y la ley que protege al animal aquí en Colombia, una ley contra el maltrato y abandono animal, dice eso: a los animales hay que darles una vivienda digna, hay que darles un espacio digno, hay que darles comida, hay que darles agua y darles un trato amoroso, porque son seres sintientes y eso ya fue declarado por la Corte Constitucional de Colombia y por muchos países. Ya absolutamente todos los animales han sido declarados seres sintientes. Exactamente. Entonces, si vemos animalitos en la calle, oigan, no, no le peguen, no, no lo huchen, cómprele un pancito. No es el mejor alimento para ellos, pero cómprele un pancito, cómprele una libra de cuido. No le eche agua caliente encima, si No se le le eche ni acerca, aceite, ni porque aceite. no Nos le eche gasolina, no enteramos. le pegue Uy, una sí. patada. Enséñele a sus hijos que los animales son seres vivos, sintientes, y hay que respetarlos. Y desde ahí comienza el respeto por la vida a todo nivel, humana y animal. Bueno, Homo sapiens, y de ahí para abajo. Comienza el respeto y la compasión. Eduquémonos, recojan las necesidades de sus perros. Creo que una de las cosas que más molesta a la gente, y lo digo por el lugar donde vivo, es que hay personas que no recogen las necesidades de sus animales. Yo sé. Entonces, recójanlas. No hay cosa más horrible que pisar un popocito de perro. Es muy feo. Entonces, porque eso se queda ahí. Si yo tengo un perro, soy responsable de mi animal, soy responsable de limpiar lo que hace mi animal de sus Claro. necesidades. Entonces creo que es una responsabilidad. No seamos cochinos, seamos responsables. Y ya, después de este regaño tan suave, ¿cómo es que dice el pollito de Facebook? Tenía que decirlo Y se y dijo. se dijo. Y la otra es: no asistan a corridas de toros, por favor. Eso, los toros de Lidia Ya no sé. existen, esa raza no existe. Ellos simplemente eran, eso empezó por toros que llevaban al matadero y la gente empezó a molestarlos y los botaron perros y después empezaron a torearlos y el torero se iba a torear para ganarse a la damisela. Y yo no puedo creer que uno de mujer diga: ay, tan bonito, me tiró Mató la al cola toro. del toro, me tiró La la oreja oreja. del Ay, tan toro. lindo, sí. Ay, tan bonito, se enfrentó a un animal de 400 kilos, valiente, valiente, enfréntese sin espada, sin ponerle las banderillas, sin que salga el pobre caballo que generalmente termina matando el toro. Sin Achus. los payasos que normalmente les salvan la vida, porque ellos no están solos. Cuando se ven que en serio están Claro. en peligro, salen otros 20 a ayudarlo. Ah, ok. Enfréntese sin ese equipo de Sí, gente. enfréntese sin nada, su traje de luces, pues, Ir hombre. a ver si le conviene. Sí, mira, a ver si Sí. le conviene. Y no entrenen los niños para eso. Oiga, qué tristeza. A mí Eso es personalmente impresionante. me da una tristeza terrible. Sí. Y además que, según dicen, antes de la corrida, los someten como a ciertas condiciones bastante duras para que al momento de salir al ruedo salgan súper débiles. Sí. He escuchado Los que les chuzan. dan y les Ajá. dan laxantes, les ponen como ají en los ojos. Sí. Están a oscuras, entonces salen, Claro. llega la luz, no están encandelillados, están asustados, todo el ruido. Exacto. Y Les pues el pegan sufrimiento y tan berraco, o sea. sí. Pues imagínese usted salir a enfrentarse a otra persona y estar 3 días en un cuarto oscuro, Sí, no. sin alimento, en un lugar encerrado, No. débil, y le abren la puerta y la luz, a ver si hablo bien. Y la luz en los ojos, a ver si puede defenderse. No, y Cris, y pasa además con muchas especies. Yo les contaba fuera de micrófono, fuera del aire, que hay muchos casos, por ejemplo, de agresividad animal. Yo trabajo mucho con agresividad canina y hay muchos casos en los que en serio no nos tomamos a la tarea de saber por qué es la agresividad, que es el trabajo de nosotros como etólogos. Bueno, el animal es agresivo, pero ¿por qué? Sí. Hace poco estaba trabajando con un animal, con un pitbull bellísimo, que mando un saludo a si me está escuchando, se llama Luther el perro. Es ¡Hola, increíble. Luther! Y Luther venía presentando una agresividad muy marcada con los propietarios, con los dueños. Entonces yo les decía como, venga,
déjenme ver el histórico del paciente, el histórico médico para saber qué es lo que estaba pasando. Obviamente es un animal, por ejemplo, en este caso, es un animal que tiene artrosis degenerativa. Ay, pobrecito. Es un animal que todo el tiempo está con dolor. Yo le decía a los dueños, imagínese que usted le esté doliendo la columna, usted no quiere que nadie lo toque, que nadie lo mire, que nadie... Entonces, pues vamos a trabajar en ese orden de ideas para ver cómo nos responde Luther. Y en esta semana recibí un maravilloso mensaje que Luther ya no les gruñe, que está trabajando súper bien y que se está olvidando de esa agresividad. Pero entonces es un compromiso del propietario también con sus, claro, con su animal de compañía. Sí. Es pues que imagínate el perro pudiera decir, oiga viejo, no me moleste que me duele la espalda. Exacto. Bueno, ¿sí o no? Les toca decirle a Julián que vaya y hable con él. Sí. Pero si no tienen la oportunidad de llevar a Julián, entonces generalmente pasa con un perro, es agresivo o porque tiene miedo, sí, o porque está enfermo y le duele algo terriblemente, o está reaccionando a un abuso. O porque tiene algo en su histórico, que es lo que yo le comentaba a Juli, otro episodio con este mismo perrito, es que me enteré que cuando el perrito tenía 2 meses, el anterior dueño, que pues era X persona, el perro hacía algo mal y lo cogía a patadas. Ay, ay, ay. Pues obviamente el perro genera una fobia por el humano, entonces yo les decía, bueno, ya tenemos las dos raíces de la conducta, vamos a trabajar sobre eso, y gracias a eso es que Luther está trabajando mucho mejor. Sí, Cata. Hablando de eso, yo quería contarles que me llegó una noticia, y es que en el parque Lleras, algo, es en la 69, ay, sí, arriba de la cuarta, es como un parque que comunica la cuarta con la circunvalar, hay un paseador de perros que le da patadas y puños a los perros. Ay, no. Y además lleva a muchísimos perros, entonces ya le tomaron fotos, yo estoy tratando de difundirlo por todas las redes que puedo para ver si de pronto llega a alguno de los humanos, porque pues las fotos están con las personas que los pasean. A ver si de pronto alguien dice, mi perrito está con esa persona, porque dicen que los ven dándoles patadas, puños a los perros, que les pegan durísimo, entonces gravísimo me parece. Claro. Y volvemos, sí, a lo mismo, el perro nunca puede llegar a la casa a decir, oye, esa señora me pegó. Pero el comportamiento sí cambia, lo que pasa, ajá, es que, perdón, un perro abusado, el comportamiento sí cambia. Entonces también uno tiene que estar pendiente de eso. Ajá. Exacto. Sí. Que no se les olvide, los paseadores les dieron la oportunidad de tener como un registro, les dieron cursos en el SENA y no pueden pasear, creo que son más de 5 perros grandes o 6 pequeños al tiempo. Uh-huh. No pueden mezclar razas grandes con pequeñas, eso no lo pueden hacer, eso está reglamentado, eso lo reglamentaron. Y todo eso tiene una razón de ser, o sea, claro, por ejemplo, dentro de lo que yo hago también, digamos que se presta el servicio en ocasiones de dog walker, que es en realidad lo que se hace con estos perros, pero por ejemplo en mi caso yo no lo hago con más de 2 perros, y la razón es muy sencilla, si yo tengo 2 perros y yo, como por ejemplo en mi caso médico veterinario, uno de los perros necesita mi atención a la hora del paseo, que no estoy exento de que pisó un vidrio, de que algo pasó, entonces pues obviamente en ese momento yo voy a tener toda la atención para atenderlo, teniendo un perro también al lado. Pero si estoy paseando 8 o 9 perros, me queda muy difícil prestarle la atención, claro, que merece. No, es que es muy difícil. Inclusive darse cuenta que algo le pasó, eso, darse cuenta que están haciendo popó, porque pues yo he visto que la persona va ahí jalando los perros, un perrito intentando hacer popó, la persona, uh-huh, no se da cuenta, lo jala. Y el pobre, sí, animal no puede. Yo ahí es donde, primero quiero saludar a Mireya Villada Ocampo, desde San Vicente del Caguán, que nos está oyendo. ¡Qué lindo! Hola, gracias. Hola. Y a Chocolates Nicas también, que nos está viendo. Y a Camargo José, que dice, excelente programa, súper, muchísimas gracias y qué rico. Y ojalá crezca la gente que está viendo el programa. Hay una cosa que yo quería decir, yo critico mucho a César Millán. Uh-huh. César Millán tiene cosas muy interesantes, muy buenas en cuanto al manejo del perro, en cuanto a enseñarle y todo. De las cosas que él ha hecho, que en mi opinión, muy personal, le ha hecho daño a los perros, es, tú lo ves en los programas paseando con 15 perros. Uh-huh. Sí. Bueno, sí. Cuando eso no es adecuado, y son pitbulls. Uh-huh. Bueno, él tendrá el dominio sobre esos animales. No, pues están súper entrenados, o sea, claro, son la manada de César Millán. Claro, entonces, pero entonces ya... el tipo sale con esto, lo jalan en patines y yo me imagino que viene alguien detrás recogiendo el popó. Sí, ¿sí o no? Sí. Pero también he visto videos de César que pone 2 pitbulls en un sitio y se agarran a pelear y lo han mordido. Uh-huh. Entonces creo que uno de las cosas mal interpretadas de lo que hace César Millán es que pueden pasear 15, 25 perros a la vez, pero es una persona que ha trabajado muchos años con comportamiento animal
es instinto, él es puro instinto, ¿no? Sí, él es, sí, él es ¿cómo se llama? Empirismo. Empirico. Él es puro empírico y al parecer es muy bueno, lo que no critico, pero sí hay cosas como esas. Por ejemplo, uh-huh, de sacar a pasear 15 perros o que lo jalen en los patines, y la gente tradujo eso a que puedo hacer que mi perro me jale en una bicicleta. Uh-huh. Cuando no. No, y hay muchas cosas que la gente cree que, digamos, en este tipo de programas pueden hacer en casa. Entonces, por ejemplo, en algún momento me encontraba con una persona que me decía: ay, es que siempre que mi perro es agresivo, yo le hago como le hace él, así, y ya. Yo le decía: hay que tener mucho cuidado porque esos contactos que uno hace es en terminaciones nerviosas específicas, o en los chakras, o en unas terminaciones específicas. Si tú le haces así al perro y de la manera inadecuada, el perro te puede morder, porque claro, se va a sentir, claro, es agredido por ti, uh-huh, y no en la tarea de correcciones. Cosas que debemos saber cómo hacerlo. Claro, estoy de acuerdo. Y bueno, cambiamos de tema. Estamos muy regañetas hoy. Hoy trajimos un tema bien interesante, que les quiero contar que cuando lo estaba investigando, le estaba contando extra micrófono a Miguel y a Julián, uh-huh, está retratado el ser humano. Hay cosas en donde está retratado el ser humano que uno dice, uy, uy, uy. Uh-huh. Entonces, hoy vamos a hablar del cortejo. El cortejo es una comunicación animal para el pre-relación sexual o pre- ¿cómo se diría? Que el macho agarre la hembra y la fertilice, digámoslo, no sé. Llegar al coito. Para aparearse. Y el macho realiza un comportamiento siempre hacia la hembra para impresionarla, y la hembra puede decir si lo recibe o lo rechaza. Mm. Ahí yo ya empecé, ay, oiga, así somos, ¿no? El cortejo resulta que sí fomenta cambios psíquicos en el cerebro del macho y de la hembra, y prepara a la hembra y al macho con un comportamiento específico para parearse. Y el cortejo y todo lo que tienen que hacer antes de uh-huh, baja la agresividad del macho y baja la respuesta agresiva de la uh-huh, hembra también. Entonces es como un como un suavizante. Sí, sí. Entonces eso tiene una parte muy bien estructurada. Hay un ataque, o sea, se acerca, ya, puede uh-huh, huir. Hay una cosa de cuidado parental, no es que la cuiden a la hembra o al macho como si fuera su hijo, sino existen caricias en algunos casos, la lamen, la limpian, se acercan, las golpean así suavecito. Uh-huh. Después hay otro que es danzas nupciales, que me parece bellísimo, que eso sí, es mucho más común en aves realmente uh-huh, que en mamíferos, y son divinos. Y la función que tiene es una sincronización, que es para llegar al momento, el periodo que están en relativamente en el momento preciso para fecundar a la hembra, uh-huh, y esos periodos son muy cortos. Sí. O sea, no es, como decía, no es como los humanos, que es que uno dura 3 años de novio y se casa. Y entonces después uno, bueno, hay humanos que se aparean antes y anyway. Hay una orientación, entonces hay especies que cantan más fuerte, las aves, obviamente no creo que un bonobo va a empezar a cantarle ópera a la hembra, ni mucho menos. Los colores de sus plumajes se ponen como más intensos, más bonitos, sobre todo en las aves, y se vuelven más intensos. Hay una que es la persuasión, hoy no puedo hablar bien, no sé qué me pasa, que incita a la hembra a que responda al cortejo y a la no agresión hacia el macho, porque muchas veces si no está en el momento preciso, pues para aquello, entonces no. Ella dice que no y lo muerde. Puede pasar. Para comunicarse, es un método de comunicación entre dos de una misma especie, y hay una respuesta en que cada una de las etapas depende del modo en que el otro congenie o el otro congénere responda a tal cortejo. Hoy tengo una tablet nueva, quería contarles. Ahora se las muestro. Entonces hay muchos animales que tienen este tipo de comportamiento. Entonces me puse a investigar y dije, bueno, ¿cuáles son los más raros? Porque pues, ajá. Y hay uno que me impresionó, porque nos puede parecer asqueroso. Wow. El loro de frente blanca, se llama. Primero se acercan, ¿no? Llega y caca, 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 y se acercan. Y después se dan besitos. Uh-huh. ¿Y saben qué hace de últimas para poder aparearse? Se vomitan uno encima del otro. ¡Ay, qué ternura! Se vomitan. Debe ser que, no sé, regurgitan algún tipo, y eso de tener algún tipo de feromona. Sí, todo tiene. Y después de vomitarse dulcemente, se aparean. Ah, qué bonito. Es chévere, ¿sí o no? A mí realmente me impresionó
Bueno, también pasa, un hombre se emborracha y se le vomita la vida encima y lo limpia y le parece bonito. Ay, Dios mío. Ay, Cristina, cállese. El cangrejo violinista. Imagínese que el cangrejo tiene unas tenazas así. Grandes. Y entonces él las usa para atraer a la hembra, entre más grandes las tenazas mejor, y para ahuyentar a los otros machos. Entonces los usa en defensa y creo que estos tienen como colores y cosas que se vuelven como más fuertes en el momento de aparearse. El piquero patas azules, a mí este pájaro me parece absolutamente divino, no sé si ustedes lo han visto, piquero. Es de Galápagos. Es un pájaro medio gris que tiene las patas azul intenso. Y las patas cambian de color. Cuando son chiquitas son como grises y se van volviendo azules con la madurez. Wow. Ay, súper bonito. Son divinos. Divino. O sea, ahí lo describían como, este pájaro tiene las botas a gogó. Es divino. Es de los Galápagos, se llama piquero patas azules. Y entonces resulta que este man, véalo, es divino. A mí me parece absolutamente alucinante ese animal. Y entonces resulta que el man empieza a batir las, empiezas a zapatear, ¿no? Hace como un zapateo. Hizo el zapateo. Y se empieza a saltar y se acerca a la hembra para conquistarla. Ahí está. Y me parece divino. Ay, divino. O sea, por eso tiene botas a gogó. Claro. ¿Sí o no? Por lo menos no la vomita. Es absolutamente precioso. Otro animal es el pez pescador. Cuando haya una hembra que le gusta, este man va y tenga que la muerde. Entonces, claro, al morderla, empieza a liberar unas espinas, enzimas. Es un pez, se llama pez pescador, es un pez horrible. Y él es, el macho es un poco más pequeño que la hembra. Y entonces llega y la muerde, ¡chan! Y empieza a liberar enzimas. Y eso hace que los dos cuerpos se unan. Y lo que el tipo le deja a la hembra son los testículos. Y ella se puede autofecundar cuando quiera. ¿Se los deja como adentro? ¿Cómo? Sí, porque como se funden los dos cuerpos. ¡Wow! Entonces, miren cómo es de bonito. Es un pez muy amoroso, lindo. Ese es en la profundidad. Y, sí, si mal no estoy, creían que el macho era de otra especie, porque es tan pequeño con relación a la hembra pensaban que era de otra especie. Creo que sí. Esa es una de esas especies raras donde el macho es más pequeño y más feo que la hembra. ¿Qué tal? Creo que esta especie es la que salen buscando a Nemo. Si hacemos memoria, cuando ellos se van a la profundidad, es un pez que alumbra con esa especie. Increíble. Pero imagínate. Es espectacular. La muerde, se funde y le deja los testículos. Mamita, usted verá cuando quiere tener cría. Literalmente ya puso su parte. Sí, ya puso su parte y se fue. El otro se desapareció. Ahí es cuando uno aprende que si está en pareja, cada uno debe ser individual, no hay que fundirse en uno solo. O si no te dejan sin algo. Si no puedes perder tus joyas familiares. Mira, tiene una mirada muy tierna. Tus joyas familiares. El pulpo es igual. El pulpo es divino. El pulpo le deja el pene a la hembra dentro y se va. ¿En serio? Porque se le cae. Y entonces va ahí, ¡pum! Toma y le dejo ahí. Y chao. Y después viene y sale otro. Sí, y de hecho creo que es como el tercer tentáculo, o sea, es como uno de los tentáculos se vuelve una cosa, luego otra, y después se va, y a él le sale otro tentáculo, y la hembra después cuando tiene los pulpitos se muere, yo no sabía eso, se muere como de inanición por alimentarlos. Generalmente hay muchas hembras que se mueren por eso, ¿no? Pero mira en la naturaleza es muy importante, que voy a hacer un apoyo al género, los machos son muy importantes en muchos casos, y traigo a colación, pero digamos, por ejemplo, el caso del caballito de mar. En el caballito del mar es el macho el que lleva dentro de él a toda su jerarquía. Y en cierto momento, cuando ya están listos para defenderse por sí solos, los libera. Pero entonces mira. Pero el caballito es el que da a luz a los caballitos. Lo que pasa es que están. Ay, además, es divino el cortejo de esos. Uh-huh. Ay, el caballito de mar es divino porque son monógamos. Uh-huh. O sea, estos de toda la vida y no cambian de pareja hasta que la hembra o el macho se muere. Uh-huh. Entonces se encuentran, mírenlos, ay, son divinos, son una cosa hermosa. Y son muy chiquitos, ¿no? Son que tan grande es un caballito de mar, como centímetros. Son muy pequeños. Chiquiticos. Entonces se miran y se acercan y empiezan a nadar con las colitas entrelazadas. Y nadan horas de horas, se acarician, se besan, se consienten. Y cuando ya están listos, se van hundiendo hacia el fondo
hundiendo hacia el fondo, no se pueden ir hundiendo hacia arriba, Cristina. Se van hacia el fondo, la hembra se estira completamente y la hembra le pasa al macho, el macho llega y se llena de agua, como que se llena de agua, y la hembra le pasa al macho los óvulos y se fertilizan dentro de él, y él es el que está embarazado. Estas parejas tienen algo muy lindo que ojalá los humanos aprendiéramos de ellos. Ellos se acicalan, se acarician, se besan, se abrazan mínimo 8 horas al día. Wow. Y son monógamos. ¡Qué bonito! Se aman de una manera impresionante. Y la hembra está pendiente cuando el macho tiene sus bebés. Y sí, el macho los cuida y él sufre el parto. Y que se imaginan un humano sufriendo los dolores de parto. Aquí miro a todos los hombres y todos hacen, ¡uy, no! No, les da una gripa y uno, ¡no puedo poder, ve! Y uno con gripa hace lo que sea. No, no te estoy diciendo a ti, Miguel, tranquilo. No es por ti. No es por ti, para nada. Bueno, otro así como chévere, fuera de los caballeros, que me... Además, ay, divino, que digan que en la naturaleza no existe monogamia es impresionante. O sea, lo que hay en la naturaleza es monogamia. Sí, el hipopótamo. Esto es, yo sí decía, Dios mío. O sea, a los humanos nos parece asqueroso todo lo que ellos hacen, pero para ellos es muy elegante. El hipopótamo se da cuenta que la hembra está en su momento, ¿no? Y entonces coge una montaña de estiércol. Y sale el macho y se para allá encima. Y con la cola empieza a esparcir eso por todo lado. Y a la hembra le cae un ¡pa! Y ella se siente feliz y se deja fecundar por el macho. ¡Qué ternura! Pues nosotros nos reímos, pero para ellos es algo súper complejo. Claro. Pero te imaginas, entonces parémonos sobre todo. No voy a así decir es, la jirafa es parecida. Sí. La jirafa orina y el macho escoge... Si le gusta o no, y ahí ya después... Ah, claro, pero eso debe ser por toda la carga hormonal que tiene la orina. O sea, sí, es que todo, todo en la naturaleza tiene ese trasfondo. O sea, en realidad todo se mide por la cantidad de hormonas. Es lo que pasa, por ejemplo, tú no vas a querer que tu descendencia no tenga... O sea, que no esté tan asegurada como si viene un macho que tiene un nivel de testosterona... Que tú estés segura de tu descendencia, obviamente es por esa carga hormonal. Okay. Claro. ¿Pero es la jirafa o la jirafa macho? El macho. El macho, los machos. Okay, el macho es el que demuestra y la hembra es la que dispone. Escoge. Sí, estos... sí, señor, ya vamos. Las jirafas son divinas porque ellas, antes de la miada de la hembra. Se tenía que decir. Se tenía que decir y se dijo. Ellos empiezan a jugar con el cuello y el macho empieza a golpear la parte de atrás de la hembra. Entonces, al pegarle, empieza a estimular hasta que la hembra orina y eso viene cargado de hormonas. Y el macho dice: ah, bueno, eres tú, mamita, venga para acá, mamacita divina. Ahorita seguimos hablando del cortejo por ahora. Saben que nuestro programa está en Radio Online Colombia en Facebook, en Instagram y en Twitter en @radioonlineco. Usen el hashtag o el numeral Estoy Online o descarguen el app de forma gratuita Radio Online Colombia en el App Store y Play Store. Y también manden todas las preguntas y todos los temas que les gustaría que tratáramos aquí al 317-844-4644, 317-844-4644. Ya regresamos, quédense con nosotros, tómense el juguito ahí mientras nos esperan. Nosotros también vamos a tomar un poquito de agua y ya regresamos. Ya regresamos con Generación Animal. Uno de los héroes de este país, en el que a pesar de los dolores, el bien siempre germina. Tú, héroe del trabajo duro, incansable batallador que avanza y hace avanzar al país. Ayer, hoy y siempre. Oh, gloria inmarcesible. Oh, júbilo inmortal. Bicentenario de la Independencia. Una celebración para 48 millones de héroes que, como tú, trabajan y trabajarán para construir en estos 200 años que vienen un mejor futuro para el país. La nueva historia la escribimos todos juntos. Empecemos ya. ¡Pa' adelante, Colombia! Más colombiano que nunca. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Esta es tu radio online.
desconocido, para descifrar lo inexplicable. Un encuentro con lo extraño, buscando respuestas. Queremos descifrar si realmente alguien nos mira. Una cita con el misterio. Sonido de alta definición. 128 kilobytes por segundo las 24 horas del día. Programación de entretenimiento de Radio Online. Tu radio. Hace 200 años, alcanzamos la independencia para decidir nuestro destino, nuestra identidad. Y nuestra moneda. Un legado que trasciende en el tiempo. Con orgullo presentamos la moneda del Bicentenario de la Independencia de Colombia. 200 años de una nación en el mundo. Banco de la República. Conéctate con las redes sociales de Radio Online. En Facebook somos Radio Online Colombia. Síguenos y disfruta de nuestros Facebook Live. En 280 caracteres te contamos todo en Twitter, @RadioOnlineCo. Y en Instagram encontrarás las fotos e historias de los mejores momentos del día. Síguenos como @RadioOnlineCo. Todos nuestros contenidos en tus redes favoritas. Estamos presentando Generación Animal. Ahí, volvimos. Es que estoy tratando de cuadrar acá el Instagram Live y entonces me toca sostener el teléfono en la mano, entonces me veo así. Ya. Disculpen, estoy un poquito ladeada. Gracias, Miguel. Tenemos personas de todas partes. Gracias, mi Katica. Tenemos personas de todas partes. Por ahí hay personas de Brasil, de Honduras, de Chile, de Argentina, por todo el mundo nos están oyendo. Sí, ¡qué sí, dicha! Sí, sí, sí. ¡Qué rico! Vale la pena. Es que me toca cargar el teléfono que está más ahí. Picho de pila. Desde Estados Unidos también tenemos personas por allá en Oklahoma. Oh. Tenemos personas escuchándonos y todo. ¡Qué rico! Y pregunten. Cuéntenos, díganos, y vamos a seguir con el cortejo animal. Vamos a hablar de uno que le gusta a todo el mundo. ¿Cuál? Los pingüinos. Los delfines. Ay, maravillosos. Ah, sí. Que tienen los cerebros más grandes que nosotros. Que son maravillosos. Yo lo que investigué, claro que aquí el experto en delfines está al lado de allá, el otro de barba, no este de este lado, sino el otro. Ay, sí. Los dos tienen barba. Lo que yo investigué es que llegan los machos, ¿no? Entonces dicen, uy, esta mamacita me gusta. Y se la llevan y la alejan de la manada. Y pues obviamente los machos van a competir por la atención de ella y empiezan a bailar y a saltar y a hacer una cantidad de brincos. Ay, divino. Y ella decide con cuál se va. Y después, bueno, ya viene la etapa que no íbamos a entrar en eso. ¿Tú qué dices, Miguel? ¿Estoy hablando sí, carreta? Total, no, sí, total. De hecho,
El comportamiento de los delfines es algo bastante complejo, porque en realidad presentan muchísimas conductas muy importantes. Entonces, digamos que además de esta atracción, además de este fenómeno de atracción que se da, digamos que presentan muchas actitudes que yo les contaba extra micrófono, que digamos en el caso mío, que trabajé con ellos, se me hizo muy interesante. Por ejemplo, yo trabajaba con tres delfines que se llamaban Valentina, Shakira y Andrés, y ellos eran de la especie, o son de la especie Sotalia guianensis. Son una especie menor, más pequeña, pero era muy chistoso o muy curioso. Como por ejemplo, Valentina escogía estar con Andrés, llegar al coito, por ejemplo, con Andrés. Sí. Pero a Shakira no sé si le daban celos o qué pasaba en realidad, porque llegaba un momento en el que Shakira en realidad o paraba de trabajar o empezaba a presentar algunas conductas o comportamientos de, digamos que no de agresividad, pero sí como de llamar la atención. Y en el momento en el que Andrés volvía a tomarle la atención que se merecía, ya todo volvía a estar como antes. Entonces, son claro, conductas... pero es que pusieron dos hembras y un macho. Y generalmente eso pasa, los animales en cautiverio prefieren poner dos hembras y un macho y no poner dos machos y una hembra, porque los machos se pueden hacer daño. Uh-huh. Okay. Pero el delfín, por ejemplo, se enamora del humano. Sí, sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Sí o no? Mira, yo estuve en el acuario y habían delfines de los grises, de nariz de bottlenose. ¿Botella? Sí, los flippers. Los flippers. Y la hembra pues era toda posesiva, ¿no? Y el pobre macho tenía alrededor de su hoyo, de donde salía el aire, estaba quemado, o sea, él estaba muy estresado. Se llamaba Alex. Okay. Y entonces yo le hablaba... Yo le decía, venga, mi amor, lo amo. Y este delfín salía y me miraba con una carita. Y la hembra como, quite, quite, uh-huh, quite. Pero el macho, todos lo llamaban, Cuando yo le hablaba, sí. Entonces ellos se enamoran. Y hay casos en que se enamoran de sus entrenadores y todo. Yo me imagino que le harán bailes de cortejo también, pero saben que eso nunca va a suceder. Esos son amores imposibles. Bueno, sigamos con animales raros. Bueno. El puerco espín. ¿Se imaginan eso todo lleno de púas? ¿Cómo hacen? Este es otro especial. El puerco espín lo hace, empieza y eleva las patas de atrás. Uh-huh. Las va elevando. Uh-huh. Y después orina a la hembra. Y ella tiene dos opciones. Siempre en la vida uno tiene dos opciones. Sí. O lo rechaza y lo muerde y se pone brava. O lo acepta después de la orinada. ¿Y también la orina o se queda ahí? No, ya después de la orinada se deja. Se para, se levanta las patitas de atrás y ya ahí para adelante. ¿Qué tal, Wow. Como los orines realmente llevan muchas hormonas y en los animales sí. No solo es para la parte de reproducción y eso, sino también marcan territorio y todo. Sí. Yo una vez, yo no les he contado, estaba en una cosa en Estados Unidos y había un perro blanco divino. Era como un pastor alemán, blanco, blanco, blanco. Y el perro llegó y yo, pues, la boba de los perros, a todo perro, que ¡ay, tan bonito el perro! Y el perro me olió, levantó la pata y me mió. Y entonces el dueño, ¡ay, qué vergüenza! Le dije, no, tranquilo, no pasa nada. Se fueron, dieron la vuelta, volvió a pasar, volvió y me olió y me orinó. Quedé marcada por ese perro, de por vida, fue un trauma. Pero me imagino que me estaba marcando a mí como... Tú eres mía. Tú me caes bien, sí. A mí me pasa un montón con los míos. ¿Te orinan también? Sí, me orinan un montón también. Vea, pues. Mira. Bueno, sigamos con otro raro. Mira, son divinos. Ay, mira eso de pueco y pin. Estos los han vuelto mascotas. Eso iba a decir yo ahorita, es verdad. Los erizos principalmente. Los erizos. Sí. Y realmente no son mascotas. No. No, no, ellos, son mascotas. Ellos necesitan estar en su hábitat, necesitan comer lo que ellos comen. Si no, uno de humano tiene que estar buscando gusanos y una cantidad de cosas para darles y constante. No, y además no es el ambiente para que ellos estén pues con un humano. Ellos tienen que estar en la naturaleza. Sí, ellos de mascota no tienen nada. Y es que la gente se enamora porque tienen unas caras divinas, que realmente son divinas, son tiernos, entonces la gente se derrite y someten al pobre animalito toda su vida a una tortura para mí. Sí, estoy de acuerdo. Es como si a uno lo coge un león de mascota. Es más que normalmente los erizos los tienen en jaulas que no son muy grandes, ¿no? O sea que, ay, que es porque el animal es pequeñito, entonces no necesita mucho espacio. Es un animal silvestre. De acuerdo. Ellos necesitan. Necesita todo el espacio. Uh-huh, todo el espacio. Bueno, sigamos con otro raro. Yo encontré uno por ahí que se llama el bailarín azul. Es...
es del Amazonas. Y es curioso porque el macho y la hembra son distintos. La hembra es verde, su color es verde. Y los machos están en grupo. Entonces son, pues lo que vi era como de a cuatro machos. Y llega la hembra a la rama y estos pajaritos comienzan a bailarle enfrente de la hembra. Y se van rotando como por turnos. Y lo curioso es que solo el macho alfa pues tiene sexo con la hembra. Con la hembra. Y igual, pues, lo curioso es que los otros machos le ayuden como a levantársela, pero pues no a comérsela. Pero sí, eso es como los seres humanos. Sí. Va el man con cuatro amigos y se vea, me gusta la vieja y todos allá. ¡Ay, mamita! Da, sa, 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 sa. O el más buena gente, sí, va y sí, le habla. Vaya, el más... Uy, viera a mi amigo, le recomiendo a mi amigo tan chévere. Vaya, baile con él, vaya, baile. Y... ¡Ey! Parecemos, ¿cómo es que se llaman? Bailarina azul. Parecen bailarinas azules. Perdón. La langosta es otro raro. Resulta que esa, la langosta para fertilizar a la otra langosta, la langosta macho para fertilizar a la langosta hembra, se sale de su exoesqueleto, que es el cascarón, salen, hacen su trabajo y se devuelven. Sí. Y se lo ponen otra vez y se van. O sea, ellos se desnudan, hacen su trabajo, se visten y se van. Literalmente se desnudan, sí. Sí, porque el exoesqueleto es como su ropa, ¿no? Ajá. Otro raro, el ave del paraíso. El ave baila y salta y abre sus plumas así, le muestra los colores y todo eso. Es un pájaro que es como negro, que tiene como una cosa así negra y tiene una raya azul, si no me acuerdo mal. El mono cebú, no es el mono cebú, es un tipo de mono que tiene la cola como de rayitas. Había un programa que se llamaba Sabu Mafu. Ajá. Eso es un lémur, ¿no? Un lémur. Mira, este es el ave, dime si no es divino. Wow. Es absolutamente, los colores son alucinantes. Qué belleza. Bueno, los lémures, resulta que el man sabe que ya la hembra está lista. ¿A qué no adivinan qué hace? El macho orina sus manos, se unta el cuerpo y eso es un afrodisíaco para la hembra. Ok. Y ella le dice... ¡Uy, sí, papi, venga para acá que huele rico esa colonia! ¿Dónde la sacó? Puede creerlo. Lo peor es que pasa, o sea, eso es muy, muy verídico, digamos que lo que hablábamos con Cris Extra Micrófono, es eso, en los humanos, antiguamente, bueno, según me contaban a mí, antiguamente pasaba lo mismo. Antiguamente, pero estoy hablando de muchísimos años atrás, cuando, por ejemplo, no existían las colonias, las mujeres también se sentían... No sé en qué medida, pero se sentían atraídas por... Si, cada persona tenía un aroma diferente. La chucha también. Eso, la chucha, es cierto. Y eso pasa mucho, por ejemplo, cuando uno trabaja en animales de zoológicos. Sí, a nosotros nos prohíben rotundamente usar colonia. ¿Por qué? Porque nuestro aroma, o sea, el aroma que nosotros tenemos, es el que hace que los animales, por ejemplo, que están bajo nuestro cuidado, nos reconozcan. Entonces, digamos, claro, cuando llegamos con colonia, eso para ellos es... O sea, el olor de la colonia para un animal silvestre es terrible, o para cualquier animal es horrible, es como... Mientras que el olor normal de cada persona, con su carga hormonal, es lo que es más atractivo. Claro, por eso, por ejemplo, a los perros, cuando uno les pone colonias y todo eso, para ellos eso es horrible. Ellos es como, guaca, ¿qué me echaste? Sí. Huele inmundo. ¿Dónde encuentro caquita para quitarme el Sí, es lo primero que hace. Por favor. Cuando uno los baña, salen corriendo, es como... Agárrenlo, porque salen corriendo el pasto y son como... Y se refriegan. Champú, bueno, vamos a hablar de algo más extraño todavía. Más extraño. Más extraño. Las tenias. ¿Las tenias? La tenia. La tenia es un parásito hermafrodita. Eso quiere decir que es hembra y macho. Cuando dos machos se encuentran, o sea, se encuentran dos tenias y los dos están en su momento macho, se pegan una agarrada y se combaten hasta que uno de los dos vence. El que es vencido, o sea, el perdedor, asume su rol de hembra y se deja fertilizar. O sea, le tocó agachar porque son hermafroditas. O sea, no, el hermafrodita no se autofecunda, sino a veces tiene el papel de hembra y a veces de macho. Pero pues si el macho más fuerte viene, igual lo vuelve, imagínate. O sea, imagínese la batalla que tiene uno en la panza cuando tiene tenias. Exactamente eso estaba pensando. Venga, a ver, más raros animales. Este es mi nuevo tablet, vean.
Tengo una tablet nueva, ¿les gusta? Es bonita, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Linda, linda, linda. El lagarto cola de látigo. ¿Qué creen que tiene de raro? Que todas son hembras. No existen machos en lagarto cola de ¿cola qué? Cola de látigo. Son hembras. Entonces la hembra se clona. Ella solita. En el momento que necesite, porque no hay machos. O sea, es un estudio que hicieron y no han encontrado machos. ¿Qué tal? Wow. Impresionante, ¿cómo ¿no? Se clonan? Hay muchas cosas en huevos? La naturaleza. Mira esta belleza. Eso hacen una partición celular, creo. Sí, debe ser por algo, mitosis o algo así. Una cosa así y sale como un pedacito ahí. ¿Ponen huevitos o algo así? Debe ser. No sé, realmente. Debe no ser algo así. Yo creo que dentro del. No sé, la verdad, no sabría si son ovíparos, creería yo que sí, pero yo creo que debe ser eso, como que cierta carga o cierta descarga genética es introducida en el huevo y el huevo es lo que creería yo, porque es como la. Ush, pero increíble la naturaleza, definitivamente. Pero este es más lindo. Este es muy querido. Él o la chinche, los chinches, ¿sabe cuáles son los chinches? Esos asquerosos que están en la cama. Bueno. Ay, no, a mí me parece horrible. A mí es que la parte de insectos no me gusta, pero he aprendido que no hay que hacerles daño, pero a mí los insectos no me gustan. El macho traspasa a la hembra, saca su aguijón y ¡tenga! Hasta que encuentra dónde es el lugar y ahí sí, porque es muy difícil encontrar el sitio para fecundarla. Hágame el favor. Y lo hace hasta que consigue el acto sexual. Mira los chinches, es asqueroso, dígame si no es horrible eso. A mí me parecen muy feos. Son necesarios. Tienen una belleza exótica. No son feos, sí, uno no debe referirse a nada ni a nadie como que es feo. Yo estoy de acuerdo contigo. Exótica. Los chinches tienen una belleza exótica. A mí no me gustan. Bueno, las abejas, que tanto nos gustan las abejas, que tanta falta nos hacen. A ver, el macho que logra conquistar a la hembra se aparea con ella, pero resulta que cuando se está pareando, tenga que los testículos explotan dentro de la hembra y hacen un tapón y se aseguran que la hembra no puede copular con ningún otro macho. Okay. Otro que suelta sus joyas familiares. ¿Y le vuelven a salir? No, hasta ya si no le encanta. O ya queda, tío. Yo creo que queda hablando así. Ay, Dios. ¿Qué hizo anoche? Estuve con la reina. Hey, sí. Mis compañeros de trabajo son terribles. Ay, esto me pareció interesante, el escorpión. El escorpión, el macho, es grande. La hembra es un poco más pequeña y estos sí agarran a chuzones, pero se dan, porque acuérdense que ellos tienen un aguijón en la punta de la cola y ellos hacen esto. Si un escorpión se siente atrapado o algo, se suicida, porque eso tiene veneno. Pero estos dos se chuzan durísimo. Y luego de aparearse, la hembra literalmente cena el macho. O sea, se come el macho de alimento. Entonces llega y ¡chan, chan, 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 chan! ¡Gracias, papito! Y ¡venga para acá! Y los alacranes son parecidos, pero bailan. Sí. Se agarran como de las tenazas y empieza a bailar como para adelante y para atrás, pero un montón de tiempo. Y luego, ya después, la hembra se traga al macho. O sea, el macho se tiene que escapar para no morirse. O si no, se lo come. Uy. Dios mío. Es que, de hecho, en varias de estas relaciones, de las especies, hay varias en las que hay agresión post-coito. Por ejemplo, uno que tenemos muy cerca, los gatos. Pero eso tiene una razón de ser. Siempre que ustedes escuchen que el gato está o saliendo a correr a perder. Y la hembra. Exacto. Es porque el sistema reproductor del macho, es decir, el pene del macho, del gato, tiene como unas, para hacerlo más coloquial, como unas púas. ¿Por qué? Porque es muy pequeño. Entonces el isquio cavernoso es muy pequeño, que es lo que entra en la hembra. Entonces él como que lo ancla, pero entonces al sacarlo, rasga a la hembra. Y la pobre hembra chilla. Entonces es la agresión post-coito, pues por esta razón. Yo había escuchado que esos chusitos, entre comillas, también sirven para sacar el semen de otros gatos. No sé qué tan cierto sea. No es tan verídico, okay. En realidad es más, y se ven todos los felinos, en gatos, en leones, tigres, todo, pero es para anclar, porque el isquio cavernoso es muy pequeño. Okay. O sea, su aparato reproductor es muy pequeño. Aquello. Ay, este sí me causó también mucha gracia, yo no sé, las moscas de la fruta. Si la hembra rechaza a un macho, el macho va y se emborracha. ¿Cómo?
ahoga sus penas en alcohol, porque descubrieron en un estudio en una universidad de Estados Unidos que ellos producen una molécula que se llama, en el cerebro, que se llama neuropéptido F, que hace las veces de alcohol. Uh-huh. Entonces, las moscas macho virgen, que no han copulado todavía, y ahí están, uy, lo que nos mostraron, Dios mío, esto es horario familiar, por favor. Reducen el consumo y actúan como si estuvieran satisfechas sexualmente y borrachas. Los machos, ¿no? Los vírgenes. Entonces es como, uy, mira todo lo que yo he hecho, es que yo soy capaz y hincho. Pero resulta que esta molécula se va bajando en el cerebro y entonces hasta las moscas que han apareado, los machos y las hembras, empiezan a actuar como si estuvieran borrachos. Ahogan sus penas en el licor. ¡Ay, eso licor. Está divino! Entonces emborrachan las moscas de la fruta. ¡Ay, no! Yo encontré... Mire, la tablet está llena de información. Sí. A ver, los lobos ibéricos. Uh-huh. Yo tengo que hablar de lobos porque los amo con toda mi alma. Resulta que el macho se vuelve todo cariñoso con la hembra, así cuando sabe que ya está empezando, está llegando a su punto. Y se van de luna de miel mientras hacen todas sus cosas, disfrutan, tienen la cría y después vuelven a la manada. Vea, pues. Divinos. Divinos, ¿o no? Divinos. Se aíslan. La pareja se aísla. Para y tenerse. También, yo creo que esto también tiene un sistema de protección hacia la cría, ¿no? Yo creo, creería yo, dentro de lo que me alcanzo a imaginar, por ejemplo, para los padres de la cría es mucho más seguro ya volver cuando está la cría, cuando ya, que mientras, por ejemplo, la gestación, porque digamos que en la gestación igual los cánidos son muy vulnerables, entonces digamos que, pienso yo, si dentro de la manada se genera una disputa y la hembra está gestante, ay, puede perder al cachorro. Las crías. Entonces creería yo que también es como por proteger a sus cachorros. Es que para mí los lobos es una su organización social nos enseña muchísimo. Uh-huh. Para mí los lobos son... Además que ellos hacen imprenta con uno, yo que es que impronta, no, es impronta. 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 Ellos no tienen imprentas, ellos tienen improntas con uno. Lo miran a uno y tú eres mío, yo estoy contigo y te voy a cuidar. Eso, de la película de los vampiros, ¿se acuerdan que el lobo hace impronta con la protagonista o con la hija de la protagonista y se le debe toda la vida? Ellos, los lobos, hacen eso. Pero qué lindos. ¿Pero con humanos? Sí. ¿Y entre ellos no? Entre ellos también. ¿También? Ah, sí. Ok. Eso es una cosa de ellos. Muy especial. Miremos otro así como raro, el pingüino emperador, que Cata estaba hablando del pingüino. Sí. Esos son monógamos. ¿Sabían que son monógamos? No se ven nunca, pero se encuentran en marzo para follar. Y se reconocen por el canto. Exacto. Uh-huh. Entonces eso el macho agacha el pico y se pega al pecho y empieza a hacer ruidos y la hembra lo reconoce y va. Resulta que hacen su cosa y el macho se queda cuidando el huevito. El huevo llega a tocar el hielo, se muere. Pero el macho lo está cuidando mientras la hembra se va dos meses y medio a comer y vuelve. Después la hembra se queda con el polluelo y se va el macho a comer y vuelve. Pero ellos se encuentran por el canto y se van a encontrar todos los años, toda su vida, y no cambian de pareja hasta que la otra se muere o ellos se pueden morir al tiempo con ella, ¿no? Al poco tiempo. Wow. Y hay una cosa que tienen también los pingüinos, hembras, las pingüinas, no sé cómo se diga, uh-huh. Y es que ellas sí se roban el bebé de otra mamá. O sea, si el huevito de ellos tocó el hielo y se murió, ellas se chiflan, se enloquecen literalmente y van a robar otro huevo. Sí, wow. Entonces sí, hay como una pelea entre una mamá que se está defendiendo y no me robes mi bebé y la otra tiene como un trauma y les va a robar el roban. Ay, bebé. Qué horror. Eso sí, es impresionante. Pero es que son, Dios mío. Bueno, les voy a hablar del tiburón y después hablamos de perros, que es aquí, que nadie sabe esto y tenemos 2 segundos. El tiburón... La hembra se deja morder por el macho, este la agarra y la muerde. Después la coge por la aleta dorsal, uh-huh. Y nadan pegados. Pueden copular de 10 segundos a 2 horas. Uh-huh. Y después el macho se va y la gestación puede durar entre 9 a 22 meses. Uh-huh. Pero el macho muerde a la hembra, no sé qué propósito tenga. Pero imagínese un mordisco de este man, o sea, es cariñosito. Sí, además en la gestación de los tiburones pasa algo muy, muy curioso y es entre las crías. Cuando las crías están dentro de la madre, si por ejemplo hay una cría que sea más grande que la otra... Se la come. Uh-huh. Sí. Es que el cerebro de ellos es como, creo que es tan grande como un frijol. Sí.
Ellos sí, no ellos tienen no. mucho. Bueno, llegamos al tema que le interesa a todo el mundo. Tenemos 2 minutos para hablar, lo que son los perros. Uh-huh. Todo el mundo cree que es que no. Yo le llevo el perro, a la perra le gustó. No, resulta que a la perra no le gustan todos los perros. Exacto. A la perra, ella quiere elegir a su macho. Y no se deja montar hasta que no esté lista. Entonces, sí tienen razón cuando dicen que hay violación de las perritas por los criaderos. Pues me refiero a entre caninos, ¿no? Uh-huh. Cuando obligan a una perra a estar con un macho que no le gusta. Ellos tienen un comportamiento, la hembra echa la colita para un lado y dice, bueno, ya estoy lista, papito, ahora sí, tú eres genéticamente viable, eres el mejor de todos, entonces tú sí, pero tú no. Exacto. Entonces por eso en la calle, cuando la gente es tan tenaz de botar una perrita a la calle, está en celo, la perra sufre tanto, ¿no? Exacto, no, y además crees que esto es un tema de consulta muy frecuente, que es, por ejemplo, ay, pero es que yo le pongo a mi perrita al perro del vecino y ella no quiere, y es divino, y el perro es divino, y no sé qué. Ahí es cuando uno entra a decir exactamente esto. No, o sea, no es usted el que le debe conseguir el marido a su hija. Es su hija la que debe escoger al perro con el que va a copular. Eso pasa muchísimo. Claro, ahí está la lección de vida, ¿no? No es uno de padre el que elige la pareja de su hijo, sino su hijo o hija elige su propia pareja. Exactamente. ¿Sí o no? Bueno, creo que el tiempo se nos acabó. Y yo, antes de irnos, yo les quiero hacer una invitación de pura atrevida. Voy a estar jueves y viernes, viernes y sábados a las 8 de la noche en el Teatro Belarte con una obra de teatro que se llama Mi Querida Suegra, Mi Querida Suegrita. Buenísimo. Está María Cristina Gálvez, Silena Icardi y yo. Es el regreso de María Cristina Gálvez a las tablas con nosotros. Es una comedia muy divertida con una lección muy grande. Yo se los recomiendo porque yo ya fui la privilegiada de ir al estreno y es increíble, me reí como nunca. Bueno, es muy buena. El próximo programa, Julián y Miguel darán su impresión porque pues obviamente ellos son mis invitados también, por supuesto. Sí, yo ya fui y también muy recomendada. Sí, Miguel estaba con gripa echado en su cama diciendo, no puedo. Yo me la perdí, yo estaba muriendo. Yo creo que todos nos sentimos identificados porque todos tenemos una suegrita ahí. No me cuenten más. Bueno, no se les olvide todos los viernes de 12 a 1 aquí por Radio Online en el programa Generación Animal, donde hablamos de los animales que valen la pena, insisto. Hoy es viernes, si afuera llueve, si hay tristeza, si hay problemas, no se les olvide que el sol siempre está dentro de uno y la luz es más grande que cualquier cosa que esté pasando afuera. Les deseo lo mejor, un fin de semana absolutamente divino. Chao. Chao. Gracias, Cris. Si te gustó este video, compártelo y suscríbete a nuestro canal Radio Online HD, la nueva forma de ver la radio. Radio Online HD. Huh?